¿Qué pasa, chicos? Pues vamos hoy a subir el nuevo vídeo para cómo reproducir nuestras plantas de fresa, ¿vale? Bueno, como veis aquí, pues tengo aquí unas pocas plantas de fresa, las tengo bastante descuidadas, están debajo de un cerezo. Y bueno, pues estamos en otoño, se le están cayendo las hojas y la verdad es que están aquí bastante escondidas y no les estoy dando mucho cuidado. Pero, joder, mirad, estamos en noviembre, ¿eh? Para que veáis también el cambio climático. Sigue echando flores. Podemos ver una pequeña fresa. Bueno, pequeña que no creo que cuaje. Así que nada, vamos a ver cómo podemos reproducir nuestra fresa, ¿vale? Lo primero, bueno, obviamente tener una planta de fresa. Y de la planta de fresa, veis, vamos a ver si encuentro alguno, porque ya os digo, están por fuera. Veis como que le van a salir esta especie de tallos, que se llaman estolones, ¿vale? Estos estolones son hijos de la fresa, obviamente, es que no lleva mucho misterio, pero bueno, este vídeo lo vamos a subir para la gente que no lo sepa, que hay mucha gente novata y que se empieza a iniciar en el mundo de la jardinería y todo esto, pues vamos a subir el vídeo, ¿no? Como veis, bueno, este viene de por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pues de esta planta, ¿no? No se ve, pero bueno, está aquí. Entonces, pues muy simple, vamos a coger el estolón y por cada plantita, por cada plantita, pues es una planta luego que va a salir. Y como veis, este estolón solo, pues bueno, aquí tenía otro que está seco. Aquí tenemos otro. Y ya está. Bueno, aquí en este caso hay dos plantas. Así que bueno, la gente, yo he visto muchas veces que coge, no, es que tienes que poner la maceta al lado, coge la maceta, la plantas aquí, porque aquí podemos ver, no sé cómo se llama, no sé si son rizomas o algo, no sé si me va a querer enfocar la cámara. No me va a querer enfocar la cámara. Y lo pone aquí la planta y dice, no, es que tiene que estar siempre conectada a la madre. Pues no, yo nunca lo he hecho así, la verdad. Algunas veces sí. Pero simplemente con romper el estolón y plantarlo así tal cual. Esto no lo suelo quitar, eso sí os lo digo. Plantamos la planta así, obviamente también rompemos este. A ver si puedo, con una mano. Una mano, bueno, ahí está. Y aquí tenemos el estolón. Y este estolón, pues ahora sí que sí, vamos a enseñar cómo lo haríamos. Lo plantamos y listo, ya tendríamos una nueva planta de fresita. Así que vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo lo plantamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a plantar el estolón de la fresa en esta macetita. La verdad es que esa está un poco grande, pero bueno, con esta serviría. Bueno, pues le vamos a echar tierra orgánica y compost y tierra vegetal a la maceta. Bien llena hasta arriba y vamos a proceder a plantarla, ¿vale? Vamos a seguir rellenando, aunque mejor yo creo que voy a hacer un corte porque, bueno, no, no vamos a hacer un corte. Vamos a rellenarla hasta arriba, bien rellena, y aplastar un poquito la tierra para que no nos queden bolsas de aire ni nada parecido. Hacemos así, aplastamos y la vamos a llevar aquí. Aquí la tenemos, que ahí estaba el estanque, si recordáis, habréis visto algún vídeo mío. Y ahora explicaré, pues, el estanque, obviamente, de guppies en invierno, pues no. Y muy simple, pues, vamos a ver ahora si quiere enfocar la cámara. Ahí tenemos los rizomas, que no se llegan a apreciar bien, ¿vale? Pero ya los tenemos. Y muy simple, pues simplemente enterramos, así con el dedo, echamos tierra así, la apretamos, no muy fuerte tampoco, sin pasarse. Así, y ya tendríamos, y ahora tocaría el riego, ¿vale? El estolón lo vamos a dejar, yo lo suelo dejar porque por la planta va a seguir obteniendo nutrientes de ahí durante una temporadilla, muy poquillo, ya cuando se empieza a secar, como creo que está por aquí seco, por aquí, no me acuerdo, pues ya sí lo podríamos cortar ya cuando eche raíces. Así que vamos a proceder al riego, lo dejamos aquí y regamos. Sí, le vamos a dar un riego abundante la primera vez, ¿vale? No os preocupéis en pasarse ahora con el riego. Y más o menos, pues ya estaría. Esperamos a que asome un poquillo. Ya os digo, nunca rellené la tierra hasta arriba porque eso os podría desbordar. Y bueno, a la fresa le suele gustar un suelo ácido y sombrío. Pero bueno, les da igual. Las ponéis al sol o a la sombra, yo creo que van a aguantar todo. Yo he visto que a veces prefieren más el sol que la sombra. Pero bueno, esto ya estaría aquí regado. A veces prefiere más el sol que la sombra, pero bueno, podéis ponerla de las dos maneras. Y por ejemplo, yo tengo aquí dos pinos
Si le ponéis esto por encima, supuestamente dicen que esto suelta acidez al suelo. Y le gusta la fresa, le gusta la acidez. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Déjame un like, dejadnos un like si te ha gustado, para que siga subiendo vídeos de cómo reproducir plantas, de jardinería y tal. Y ya veis lo simple que es. Así que nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.